El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles a sus homólogos de México, Enrique Peña Nieto, y de Canadá, Justin Trudeau, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se termina, pero sí se renegociará. Los tres países acordaron acelerar el proceso de acuerdo con sus procedimientos internos. Un grupo de activistas defensores de derechos humanos protestaron este jueves en la Embajada de Estados Unidos en Londres contra las políticas migratorias de Donald Trump en el marco de sus primeros 100 días de gobierno. Disfrazados de estatuas de la libertad, los participantes llevaron antorchas y pancartas con leyendas como "Bienvenidos refugiados" y "No al veto, no al muro". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Venezuela es un desastre y que está por ver qué ocurre con el anuncio de Caracas de que se retirará de la Organización de Estados Americanos. Esta organización aprobó la convocatoria de una reunión de cancilleres para aprobar la crisis política de Venezuela, país que amenazó con dejar la Organización de Estados Americanos si se celebraba dicha reunión. La Secretaría de Estado de Defensa y el Departamento de Inteligencia Nacional de Estados Unidos señalaron que los esfuerzos de su país del pasado no detuvieron los programas de armas y pruebas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte, que aseguraron atentan contra la estabilidad internacional. Señalaron que la estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es ejercer presión con sus aliados sobre Corea del Norte para que abandone sus programas de armas y militares. Un equipo de rescate halló este miércoles con vida a un montañista taiwanés y el cadáver de su novia tras pasar 47 días perdidos en una zona montañosa de Nepal. La pareja desapareció desde el pasado 9 de marzo y fueron encontrados este miércoles en una cueva donde se refugiaron tras extraviarse en una zona de acantilados. El joven pesa apenas 20 kilogramos y sobrevivió consumiendo solo agua y sal. Lamentablemente, su pareja falleció 3 días antes de que los rescatistas los hallaran.